Bueno, Carlos Redazzoni, en nombre de la Biblioteca del Congreso, muchísimas gracias. Vamos a comenzar por el inicio. Vos nacés en Comodoro Rivadavia, ¿en qué año? En el año 1943. ¿Y te quedás a vivir ahí cuánto tiempo? Vivo con mis padres 2 años y medio. ¿Y después vienen para Buenos Aires? Venimos para Buenos Aires. ¿Y dónde se instalan? En Bursaco. ¿Y tus viejos qué hacían? Mi papá era petrolero. Trabajó 40 años para YPF y cuando se jubiló, los hijos de puta le dieron una medallita de cobre por los servicios prestados. Y mi mamá era maestra, se conocen allá. Y la escogió. ¿Y qué te voy a decir? ¿Y cuál sería tu formación? ¿Vos es la primaria, la secundaria? ¿Y después estudiás en primaria, secundaria. Me escapo de la secundaria. ¿Dónde la hiciste? Perdón, Carlos, que te interrumpa. En la escuela número 13, Teniente Benjamín Matienzo. A 2 cuadras de mi casa, en Bursaco. Y donde las escuelas todavía estaban cerca de las casas. Claro. Donde se levantaba, se izaba la bandera y se cantaba la marcha Aurora. Ahora no se hace más nada de eso. Ni bandera tienen algunas. ¿Qué te iba a decir? Y vos agarrás y terminás la... Pasó una juventud despistada, con problemas de todo tipo. Carlos, ¿cuánto vas a hacer? Algunos solucionables, otros no. Me quieren mandar a la escuela de su oficial, el sargento Cabral. ¿Cosa que te negás? No, por eso, al contrario, me gustaba. Ah. Me pareció que era importante. Me parece que sí, sigue siendo importante. Y descubro el arte casi por casualidad. Un poco por incitación de mi padre, que era un gran dibujante, un gran pintor también, pero él no se dedicaba, ¿no? Sino que tenía esa tendencia natural. Tenía una sensibilidad plástica, digamos. Claro, y mi tía también, una gran acuarelista, era muy interesante, mi tía Perla. Pero nunca pude hacer nada por los complejos de aquellas gracias, de aquella época, en los años de ellos, viajar solo a Buenos Aires, en tren, esas cosas, ¿no? Y yo descubro a los 2 años los primeros pinceles que eran de mi papá. Y hago algunas acuarelas con las acuarelas de él. Y así empezó todo. Después fue quedando en la incógnita de los tiempos, pero me destacaba por el dibujo en el colegio, ¿no? Primario. Y descubro la Escuela de Bellas Artes, que yo no sabía que existía. Y voy a los 19 años. Pero duré un año. No te aguantaste, digamos, lo académico. No. Y me salvó Aida Carvalho, que me dijo que era una gran... Gran artista, gran serigrafista, extraordinaria. Me dice, no, Tano, vos tenés que rajar de acá. Porque yo era muy nervioso, dibujaba mucho, no sé. Me escapo. Y arranco solo. Y está, me puse a hacer. ¿Y qué artistas te interesaban, Carlos, en ese momento cuando vas a...? Yo había visto a Libero Badí. Sí, gran artista también. Un gran artista. Después había humeado a Picasso. Obviamente otro gran artista. Sentía el sabor de Velázquez, la presencia del Bosco. Me compré todos los cuadernos de arte que había en aquel momento, que llegaban todos los días, todas las semanas un fascículo. ¿Te conmovió todo eso, digamos, te movió eso? Y siempre cuando uno está débil de algo, tiene miedo. ¿Cómo hago yo esto? ¿Cómo puedo empezar? ¿Qué pinto? Y en realidad mi historia empieza con los ferroviarios. Cuando encuentro la vía del ferrocarril, la transformación del ferrocarril Roca por el eléctrico. Y veo toda esa magnífica eclosión de japoneses corriendo por las vías de noche, sacando fuego por la boca a las máquinas, y levantaban durmiente 80 metros con vía todo completo, cortaban, se luchaban y cambiaban. Y yo dije, yo tengo que pintar esto. Y ahí me metí en el universo ferroviario. Más o menos como, digamos, Quinquela Partín, la boca, el puerto, la movida de yo la boca. Creo que Quinquela tiene que haber sentido eso. Porque yo sentí, lo sigo sintiendo todavía,
este universo fantástico, político, geopolítico, social, altamente poético, hasta la comida que yo hago acá tiene inspiración ferroviaria. Eso es lo que es tu mundo, digamos. Y es un universo, ¿cierto? Y que influye en toda tu vida plástica. Toda. ¿Y el surrealismo, Carlos, tuvo algo? No, nunca tuve que ver, no entendí bien. Porque a veces se te vinculan con el surrealismo. No, a mí no. No, a mí no puede ser. ¿Vos sentís que no está cerca de eso? Yo no sé. No creo, no. No. ¿Y cómo vivís todo el tema este cuando se privatiza ferrocarriles? Y bueno, estaba acá. Entonces, le vengo a pedir al jefe de estación un lugar. Porque el cerdo de Livingston, el arquitecto que era director del Centro Cultural Recoleta, me echó a la mierda ahí. Que estaba viviendo en un techo. Me había quedado después de una exposición. Y dije, ma, estos pelotudos de mierda, son todos maricones, me voy a la mierda, tiro todo. Calcé un camión que me habían prestado y le digo, llévame todo, vamos al ranchero y tiramos todo al ranchero. Y paso por acá y veo estos galpones. Y le digo, aguanta un cacho. ¿Qué año era, Carlos, disculpa? 30 años atrás. Año 80 más o menos. Sí, 82, 80. Y me meto y busco al jefe de estación. Encontré un alemán, hijo de alemán, bien guacho el tipo, más malo que la mierda. Y yo digo, no sé, a lo mejor usted... ¿Esto qué es? Es un universo. Es maravilloso. El jefe de estación, hijo de puta, que no podía ser. Terrible de malo el tipo. Y le digo, mire, yo soy pintor ferroviario. Y me dice, yo te conozco, vos sos de los nuestros. Y yo dije, me salvé. Porque el tipo en su bestialidad te reconoció. Me incorporó a su universo. Y el universo era todo el ferrocarril. Eran 11.000 kilómetros de día, teléfono, levantaba el teléfono de él y me comunicaba con quien carajo quisiera. Sábanas. Andá a buscarla porque son las de los coches dormitorio, acá hay un cuartito. Frazada, almohada. Bárbaro, 5 estrellas. Empecé a ver. Y me dice, tomá la llave de este galpón. Te lo presto por unos días. Como yo trabajaba de día y dormía de noche, él se olvidó de mí. Yo limpié ese pedazo de galpón que es esta línea. Pero estaba allá en el fondo de la vida. Se olvidó de mí. Y yo había laburado 5 o 6 meses. Y un día dije, vení, dámelo. Basta, digo. No, ven, dámelo. Basta, digo. ¿Qué voy a estar? Siéntate. ¿Qué voy a estar escondido? Me doy a conocer. Abrí el portón y me fui cagando a llamarlo allá que tenía una oficina. Ahora no están mal esos galpones porque lo sacó Menem. Entregó todo, sí. Estaba a la altura de este, un poco más afuera. Y le dije, no. Y le dije, jefe, ¿no me puede dejar unos días? Y así, quédate cuánto, 15 días, un mes. Y dice, más de 15 días, no. Y yo me quedé 5 meses laburando y él no se enteró nunca. Porque yo salía cuando él entraba, bueno, toda la cosa. Y un día abrí el portón y lo voy a buscar a la oficina y le digo, Néstor, venga a ver lo que hice. Me acuerdo como si fuera hoy, mira. Entró, buenas noches. Abrí el portón, está abierto y dice, oh, mierda, cómo trabajaste, loco. Y ahora me va a hacer echar, no, quédate un poco más. Un poco más, y él se tuvo que ir porque vino la privatización. Yo rajé por unos días para que no me encontraran. Yo la puedo. Vengo un día y acá no había nadie. Ni el loro quedó. Me metí en mi galpón. Y como un transformer, de noche iba entrando de galpón en galpón. Y me quedé con todo esto. Y...
Y Carlos, ¿vos sentís que en tu obra el haberte instalado acá influyó? Obviamente. El olor. ¿Te sentiste? Los fierros que yo encontré acá, todos fierros de la época de la Revolución Industrial, todos fierros ferroviarios que tienen un carácter. Mirá este Palo Winter, por ejemplo. Es un, no te das cuenta que es una obrita. Sí, claro. Bueno, ver una estación de campo al auxiliar o jefe, en algunas ni auxiliar, hay jefe, con el pucho así, llamando al otro para ver si el tren salió o no vino, con el farol, venía el locomotor y le ponían el aro del boleto, que pasaba y se lo llevaba, porque eran vías únicas, todas siguen siendo. ¿Cómo no voy a pintar ese mundo? ¿Qué voy a pintar? ¿Desnudo? A ver, me los como. Un boludo de pintan desnudos. Y después no ver una mina en un... Yo me veo la mina y no pinto desnudo. Pinto esto que tiene mucho más potencia. Y ya instalado vos acá. Amo y señor. Amo y señor. ¿Y cómo viene toda tu historia, tu vinculación con París? Porque en París tu obra, bueno, es muy admirada, sí. Vos vivís parte del año allá. Sí. Un día vino un cineasta a filmar eventos culturales por el renacer de la democracia, Alfonsín. Yo estaba haciendo la muestra en Constitución y hacía dibujos cuando venía la gente del tren, se los tiraba, hijo, se juntaban, volaban los dibujos por el aire, la gente los agarraba. Y en eso mando a todos a la mierda. Y un tipo se queda, una carita, una rastra, un morochón negro de las Islas Martinica, y se ríe con los labios carnosos y digo, vos. ¿Y vos qué sé? Y me empieza a hablar en francés. Y yo no entendía nada, pero nada. Entonces llamé a un amigo que hablaba francés y digo, veniste ya porque tengo un loco de mierda acá que no sé, me parece que me quiere llevar a Francia. Sí, él quería volver en 18 días a filmar mi lugar, ¿no? Sí. No estaba esto en ese momento, yo estaba más allá. Y hablamos durante 3 días y comió todo. Como yo cocino bien, Fan Joseph se llama. Y me dijo, yo te llevo a Francia. En 18 días vengo y filmamos un video. Filmó un video que estuvo 2 años haciéndolo. Y con ese ganó el primer premio en el Festival de Vendôme. ¿Un festival importante? Muy importante. Y todo el mundo preguntaba por el loco ese que estaba allá, que era yo. Entonces, de ahí nomás, sacó un teléfono, él también estaba ansioso que yo vaya, ¿no? Pero yo no tenía mago, tenía un carajo. Y me llama, me dice, Carlos, tengo todo cocinado. Necesitamos que estés vos acá. Ok, el 14 de julio voy, era el 7. Colgué y me fui a la Cancillería. Despaté las puertas y dame un pasaje. No, ¿por qué qué, carajo? Dame uno de los putos pasajes que usan ustedes, me lo dan a mí, que me lo merezco. Hice un quilombo, pero padre, mal. Y me vine con el pasaje. Y la carga de las obras. Claro, porque estaba ese tema también, mandar todo eso para allá. Entonces, ¿viste los albatros? Yo lo conocí porque vivo en un lugar donde hay albatros. Claro. Levanté vuelo, hermano. Y cuando pisé Francia dije, caca o mierda. De acá no me sacan, sí, muerto. ¿Te sentiste próximo a todo eso? Y él, más Jean-Louis Larivier, Hugo Antilman, que yo conocía un poquito así, me apoyaron, me dieron un chu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 
Dice, ¿cuánto tiempo va a estar acá? Y yo lo miré con cara de hijo de puta. Le iba a decir, ¿qué carajo te importa, pelotudo? Y estuve 15 años. Hasta tuve dos hijos, Lorenzo y Valentina. ¿Y montaste restaurante también allá? Todos los viernes entraban los negros, 50 euros. ¡Fa! Le cortaba la cabeza, le daba cordero con papa hervida. Agárralo vos. Okay, y después te lavas los platos ya. Pero vino el presidente de Air France, Gérard Depardieu, Brigitte Bardot, Isabel Huppert, otros artistas que ahora no me acuerdo los nombres, pero es importante. De importante. Y Johnny Hallyday. Gran músico francés. Claro. El rock and roll francés. Claro, el rock and roll. Michel, otro gran cantor. Pero venían todos. Todo el mundo vino. ¿Y te vinculaste, te vinculaste con plásticos también ahí en Francia? Poco, porque yo en realidad los pintores yo soy como medio boludos. Yo los miro así, que va a ser que me disculpen. Pero cuando hay muchos tipos pintores juntos discutiendo algo, digo, ellos son todos boludos. Porque el artista no puede discutir nada. El artista, donde pone el ojo pone la bala. Los que tienen que discutir son los que no saben nada y critican. Bueno, esto es una cosa muy personal. Sí, ¿no? Sí, vos, perfecto. Por ejemplo, yo en Argentina me aquí a mirar Maxia Schwarz. Maxia Schwarz es un artista de la gran puta, anda a hacer un reportaje. Ella se lo merece, es de mirar. Pero grande de verdad, una guacha. Y hoy, 2012, ya con muchos años de oficio en la plástica, en la no, cultura. El oficio es una cosa de mierda que no sirve para nada en el arte. Eso lo decía Gorri Arena y tenía razón. Cuando vos te acostumbras a pintar con la derecha, tenés que pintar con la izquierda. Porque en realidad el arte es un juego del alma. Y si no, no hay maravillas. Si yo ya sé hacer esto, ya está. Porque el cuadro es un hijo de puta. El cuadro y la obra de arte es sinvergüenza. Porque llega un momento que te atrapa. Y como vos vas haciendo algo que ves que está medio poderoso el quilombo, vos te vas metiendo y ella te pide más. Poné un poquito acá. Pon un poquito allá, saca esto, que molesta, saca, pon un poquito acá. Y ahí es cuando te convertiste como en decorador de tu propia obra. Y en realidad debe ser todo parado, eso lo dice Santana, y tenía razón, tiene razón. Cuando vos te aburrís, firma el cuadro y andate a la mierda. Tiene razón. O sea, hay un punto donde la obra ya pide basta. La obra siempre pide más. Es insaciable, digamos, vos la ves con. Siempre pide más, siempre. Pero vos tenés que saber por qué esa energía que vos pusiste no podés ponerla siempre con la misma intensidad. Hay una cosa despiadada, profunda, de una energía superior. Eso no dura mucho tiempo, ni en tu mente, ni en la mía, ni en la de nadie. Es ese espacio, ese momento. Claro. Por eso yo no creo en las masacres del arte conceptual. No sé ni cómo se llama. Tipos que están masacrándose. Y sí, terminan haciendo algo lindo. Pero le falta lo más importante. ¿No sé lo que le falta un cuadro para que sea bueno? A una escena. Si vos estás viendo una obra de arte y vos sentís que atrás de la escena, vos sentís, pero a esto le falta algo. ¿Qué es lo que le falta? Y le pongo esto, un momento, y se sigue faltando, ¿no? Y vos ponés, guardia con lo que haces. ¡Stop! ¡Arret! Porque ahí, donde vos ves que hay algo que falta, está la belleza. Y no es fácil poner belleza en una obra. Para emular a un grande, Cortázar un día le pregunta por el acto creador. Y él dice, el acto creador. Sí, es como un rayo que cae en el patio del fondo de tu casa mientras vos estás durmiendo la siesta en la piecita del fondo.
Tiene que ser una conmoción. ¿Sí o no hay obra de arte? ¿Y vos considerás que esa conmoción se produce cuando el artista se encuentra trabajando en la obra o puede producirse, no, como en tu caso, yo cocinando y te vas enseguida? Yo, por ejemplo, vivo inspirado. Yo no necesito inspirarme, no necesito ni droga, ni vino, ni concha. ¿Es un trabajo directo, espontáneo? No, es espontáneo, es una guerra interna. Que uno llega un momento que la tira porque encontró los elementos. En realidad, el gran problema de un artista siempre es el soporte. Bueno, o no tiene plata para comprar elementos, o no consigue elementos, o no robó elementos suficientes, o ve un cuadro maravilloso y resulta que termina pintando en un poquito así de tamaño, porque no tiene. ¿Y por qué no tiene plata un artista? Que trabaja día y noche, de lunes a lunes, ¿por qué no tiene plata? Porque en nuestro país hay un puto sistema anacrónico. Bailar tango, sí, claro que es parte de la cultura popular, pero ¿y los intelectuales? Y los poetas, que no se ve dónde están las cosas, que el tipo hace una poesía y no la escribe nadie. Entonces, la meten en cara por no laburar o le cobran un impuesto que no tiene por qué. Porque los tipos no hacen cumplir uno de los artículos de la Constitución Argentina, que dice que a los artistas, los gobernamán, o sea, el gobierno, y las instituciones lo deben ayudar a hacer su obra. ¿Vos sabés que más de la mitad de mi obra pública me la destruyeron los intendentes donde la hice? ¿Que la sacaron? La rompieron, se la robaron, Pellita en La Madrid, Duclos, que ahora es diputado, el Quijote y el Malón, andaba en el Malón, está todo tirado en el piso, todo deshecho. ¿Quién te defiende? ¿Vos? Mi abuela no están, vos no vas, no tenés incidencia. Eso es por ley, tiene que salir uno de los diputados. Exhorto, llamar al intendente que venga a caballo a decir por qué carajo usted destruyó la obra de este hombre. A ver qué. Porque como nadie dice nada, vivimos una era donde la mediocridad y la brutalidad gana los espacios. Con los años, ¿vos qué sentís que en tu...? Estoy muy viejo. ¿Eh? Estoy muy viejo. Está muy bien, está perfecto. ¿Estás cómodo? Vos con los años, ¿qué sentís que se ha sumado, se ha restado en tu plástica? ¿Qué ha sumado en mío, en tu obra? Sí, sí. Yo hice lo que quise, hago lo que quiero. ¿Y cómo ves tus primeras obras ya con los años? Maravillosas. El mismo gesto que ahora, más. Un cuadro mío, el último, tiene el mismo gesto del cuadro que yo pinté en la rodilla de mi viejo a los 2 años y medio. Tiene la misma energía, la misma visión. El mismo gesto. Y yo lo veo en mi hija Valentina. Y se pone a dibujar y hace así. Ni entra en el papel ni lo pasa el aire para que estuviera cortando un salame. Es la energía que tiene ella. Y la obra tuya está en las principales colecciones en Europa y acá también. Sí, pero mira, eso es medio relativo, ¿viste? Con eso no ganamos nada. Que Bandera tiene un par de cuadros míos. Que Michel, que... bueno, algunos. Madonna también creo que tiene, ¿no? Sí, hay varios, pero con eso no hacemos nada. Un país, una nación, es grande. Cuando vos prendés el televisor y agarrás los diarios y dicen, por ejemplo, en Galíndez hay 5 poetas escribiendo un libro, el otro es un dibujante, el otro es músico. Hoy es, el dólar vale tanto, el bonex. Y hay inseguridad.
El presidente dijo, señores, las armas son peligrosas. Ok. Hay que borrar todo de la faz de la tierra, porque yo agarro esta botella, le tiro un botellazo a la piba y la mato. Es un arma. Es un arma. Entonces fueron las viejitas. Este era su fusilcito que era del bisabuelo, que era un naranjero, o un Remington Patia que había hecho la campaña al desierto. Y los tipos, el martinete se lo doblan y le dan 15 pesos. Estamos desarmando a la gente. ¿Qué desarmando? Ellos pelotudos. Si cualquier boludo hace una bomba molotov con una botellita de Coca-Cola, le pones la bandina, nafta, le pones una mecha y la tirás y vas a ver qué bomba se hace, hermano. Entonces, es lastimoso. ¿Y el artista cómo se ubica en esa realidad? Imagínate, yo soy un artista, mirá cómo estoy ubicado, estoy en pie de guerra. ¿Y tu obra también? Obviamente. Si estoy yo, está mi cuadro, está mi obra. Yo vivo en pie de guerra. Estoy esperando que entre el malón, hijo de puta, por aquella puerta. Y de hecho entra. Las últimas 5 obras públicas que yo hice, en una terminé preso, en la otra me declararon persona no grata. Pobre pelotudo. En Pico Truncado, le levanté el pueblo por la radio. Porque resulta que lo que me habían hecho a mí, estos hijos de puta, se lo había dicho a todo el pueblo durante varios años, entonces vinieron a acompañarme. Que es muy raro, La Argentina es un país raro, un país de mierda. Y actualmente vos, tu obra, ¿qué estás haciendo? ¿Yo? Vos sabés que a veces, no sé qué estoy haciendo. Por un momento, me parece que estoy perdiendo el tiempo. Y por momento me parece que estoy como un demiurgo, tocando el cielo con las manos. En realidad, yo eso no lo sé. No lo sé. Yo siento la maravilla de lo que estoy haciendo. Como un milagro, digamos. Que sale como un juego, un tiroteo, ¿viste? Y por ahí me dan, y me levanto, y me curo, y sí. No lo sé bien. Pero al decir de Gorri Arena, también otro gran artista. Sí, Carlos Gorri Arena, sí. Un día le preguntan, dice, ¿para quién trabaja usted? Para los anales de la historia. Yo creo que también trabajo para la historia. ¿Vos sentís que tu obra está dirigida a un público? ¿Sentís que hay un público en especial que toma tu obra? Sí, el pueblo. Mi obra siempre tuvo abrazo popular. Libre aceptación popular, vos sentís. Abrazo popular. Abrazo. Mucha gente no entiende que ve, pero no importa, se hace cómplice y vos lo ves, porque te das vuelta y dices, ¿qué le pasa? No sé, estoy emocionada. ¿Qué me importa que el rojo es más rojo al lado del verde? Porque es el complementario. ¿Qué? Eso lo aprendí, pero son 5 cosas. El resto. Tengo mucha energía, sí, yo lo reconozco. Y a veces soy insoportable, también lo reconozco. Por eso me aíslo. ¿Sentís una necesidad de...? Ay, escaparme, fuera. Estar lejos de la gente, inclusive de tu obra, por ir un momento. Eso no me importa, porque para mí todo esto es basura. Una vez que lo hiciste, ya está. Pero yo entiendo ese... Entiendo bien ese desapego. Porque el artista construye una obra que es única. No, pues sí, pero mucho. Ay, pariste este cuadro. ¿Más qué parí, pelotuda? Mi vieja parió, me parió a mí. Vos ni sabés lo que es parir. Porque lo poético está en las artes visuales, sí, claro. No solamente en la poesía. Seguro. Justamente. El arte está. Si una pintura, una obra no es poética, es la basura. Por eso de la obra de arte, quien mejor puede hablar son los poetas, no los críticos. Por el lenguaje que mueven. Por la visión del descanso de una línea con la otra. Porque reconocen el silencio que yo te decía.
¿Y vos considerás que el crítico por ahí es más, tiene una visión menos emotiva? Hay grandes críticos, sí. Claro. Yo conocí a... ¿Romero Brest te gustaba? No lo alcancé a conocer. Yo conocí a Santana. A Raúl. Sí. Raúl. A este tipo que se ocupó mucho de mí en Francia. Pierre Restany. Pierre Restany, sí, claro. Pero eran... Yo no sé si eran críticos. Eso es lo que te iba a decir. Yo no sé si son críticos. Eran como describían el proceso. Y tenía una vinculación con la poesía también. Absolutamente. Absolutamente. Sí, Restany seguro, y Raúl también escribe poesía. Bueno, Raúl es un gran poeta. Pero, y por ejemplo, con movimientos que hubo acá en Argentina, uno te digo que fue el Instituto de Itela. Yo no me metí nunca porque llegué tarde ahí. Aparte te digo, para que te ahorro un montón de laburo, yo nunca pertenecía a grupos. Ni te vinculaste, ni te aproximaste. No, y no veo, en la, no hago la ronda de las galerías. Pero vos, el mundo de las galerías es un mundo que te es ajeno. Sí, no, a mí me cerraron la puerta todo cuando gané un montón de premios. Una vez que me hice conocer acá, me odiaban todos, hijo de puta, porque yo venía del sur, todo sucio, eructando ravioles. Nunca me llevé bien porque yo... No. Nunca tuve... Sí, Salomón es amigote mío, pero también está perdido, lo olvidaron. Quiroga me parece un gran artista, uno grande. Marcia Schwartz, y tantos otros, no los voy a nombrar a todos. Rogelio Policelo, a pesar de que yo no comparto su pintura, reconozco que hay un laburo del tipo muy importante. Es poética la pintura. Pero bueno, yo tampoco soy juez de... No sé quién para meterme en el camino de ellos, ¿no? ¿Y pensás alguna vez volver al sur? He vuelto. No, pero a vivir. ¿Te ubicarías ahora? Me encantaría vivir. ¿En Comodoro Rivadavia mismo? Comodoro Rivadavia, frente al mar. Me llaman, tengo un par de datos ahí que me dicen, che, vení que tengo una casita al mar, te la doy. No, ¿galpón de ferroviario hay, no? Un galpón, quiero, hijo de puta. Conseguimos un galpón y voy. ¿Te instalarías? Sí. No me pude instalar en otro lugar, en Viedma, por Ferreira, el intendente, un cerdo. ¿Ah, te ibas a quedar ahí? Está, sí. Le hice una obra que la destruyó toda, hijo de puta. Sí, malas personas. Entonces me topé con muchas malas personas. Muchas gracias en nombre de la Biblioteca del Congreso. No, muchas gracias, Carlos. Gracias por ocuparte de mí. No, tu obra lo merece.